voy a presentar el video de cómo hacer una mascarilla. Yo creo que es lo más fácil, bueno, que yo puedo enseñarles. Lo voy a hacer detalladamente, les voy a tratar de explicar con lujo y detalle para que lo puedan hacer en su casa. Si tienen máquina de coser, si no, no tienen que necesariamente usar una máquina de coser, pueden usar también a mano. Todo está a su discreción. Bueno, aquí les va el video, espero que les gusten. Recuerden suscribirse a mi canal. Si no se han suscrito a mi canal todavía, denme un me gusta y compartan mi video para que otras personas también puedan aprender. Y por último, visiten a babydimples.com, que fue el video que vieron anteriormente. Manténganse seguros. Aquí les estoy enseñando cómo es que van a hacer el patrón. Las medidas de la mitad son 4 y medio y la otra mitad pues 4 y medio. Lo que tienen que hacer es que simplemente hacen el dibujito. Yo voy a tratar de buscar la manera de poder dejarle el diseño en mis descripciones para que ustedes lo puedan imprimir. Se la haga un poquito más fácil. Ok. Aquí pues ya ven las medidas de todo el alcohol. En donde queda el medio, todo. Ahora, yo escogí esta tela específicamente porque me encantó. Es bien colorida y y tiene un corazoncito. Ok, so aquí yo preferí coger el corazón y la flor. So le puse por encima el molde. Ahora, vamos a sacar el bolígrafo. Miguel, lo estoy acomodando bien donde yo lo quiero. Aquí está el bolígrafo. Ok, tienen que dejarle un espacio de como media pulgadita. Y ahí vas a trazar la línea. Lo vas a hacer porque acuérdate que necesitamos ese espacio para la costura. Y pues, de ahí yo estoy atrasando. Perdóname, no atrasando, estoy trazando. Entonces, pues sigo, ok. Y lo voy a hacer todo a vuelta redonda de el molde. Para que así sepan en dónde es que van a cortar. Y aquí ya lo tengo todo listo. Y ahora a recortar ese pedazo. Ok, ya que tenemos el pedazo recortado, lo vamos a... Ok, vamos a doblarlo en dos. Como ven, así. Entonces, lo doblan por el mismo medio y van a cortar el mismo medio. Ya mismo sabrán por qué es que estamos cortando el medio. Te debe quedar así. Tiene como si fueran dos tapitas. Y ahora vamos para el filtro. Esta es la tela de filtro que se utiliza para hacer estas mascarillas. Se llama peón. La vamos a doblar también en dos para que se les haga más fácil recortarla. Y le vas a poner una de estas mitades encima y ahí recortan. ¿Me crees? Estoy explicando que son dos, una encima de la otra. Vamos a recortar dos pedacitos. Y ya ven, ya quedó cortado un pedazo y el otro.
aquí ya tenemos el pedazo de la tela y el pedazo del filtro. Ya estamos más de la mitad de cómo hacer la máscara. Aquí ya lo tienen todo cortadito. Ahora van a coger una cinta de medir y vas a coger el elástico. El elástico para una mujer que pues no tenga la cara muy muy ancha, pues puedes utilizarme en la que 4 pulgaditas de elástico, nada más, no tienen que ser más que eso. Ahora, si tiene la cara un poco más ancha y eso, pues debería ser más o menos como de 5. Pero pues como estamos hablando de alguien que no tiene la cara muy grande, pues con 4 pulgaditas está bien. Entonces, ahora doblamos y vamos a coser por el mismo medio. Eso lo que va a hacer es que va a darle más flexibilidad a la mascarilla. O sea, no te va a quedar como un panel completo, sino que te va a coger la forma de donde va la nariz y la boca. Ven que no estoy dejando mucho, mucho espacio. Me estoy dejando llevar por la misma máquina. Aquí les estoy enseñando cómo lo terminé la costura. Se supone que queda así como una completa, otra vez. Estoy enseñando la costura y ven que lo cosí del otro lado de la tela. Okay, ahora lo van a coger por la esquinita de afuera y la vamos a doblar. La pueden doblar de esa manera o la pueden doblar doble para que no se deshile. Y disculpen, es que está lloviendo afuera, si escuchan el ruido. Lo van a doblar de esta manera y van a coger el elástico y pegar uno en una esquina y el otro canto del elástico va en la esquina contraria. Y así se supone que quede. Y ahora vamos a ir a coserlo. Yo espero que estén entendiendo hasta ahora mi video. Aquí le di doble para que no se suelte el elástico. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Ya que están los dos lados con elástico, ahora vamos a utilizar el filtro y vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hicimos para la mascarilla, menos la parte del elástico. Y lo cosemos. Ahí cortamos el hilo. Y ahí está el filtro. Ahora esta es una de las partes importantes que tienen que dejarse llevar. Que todo quede bien
ves que está el centro de ese y el centro del filtro. Tienen que quedar a la par. Así que tenemos que hacer que quepa bien. Y ahora empezamos a coser todo el borde. Hasta ahí. Y de ahí vamos para el otro lado, dejándole el lado donde está el elástico sin costura. Que le estoy enseñando que está en el mismo medio. Y terminamos la costura. Ahora vamos a virarlo al revés para que toda esa costura quede escondida. Y se supone que tengan algo así. ¿Ven? El filtro atrás y la tela al frente. Así queda puesta. So, el boquetito que dejamos es porque esto, yo estoy simulando que esto es un filtro. O sea, de los que están vendiendo por internet que puedes comprar. Y puedes poner el papel toalla, lo que deseen, para que tenga más cobertura. Ahí quedó, quedaste seguro. Ahora les voy a enseñar la prueba. Pues cuando tú estornudas, usualmente, pues, botan spray, ¿verdad? Pues, quería enseñarles cómo lo protege. Miren el otro lado contrario a donde está el spray. ¿Ve? Que no pasó. Y lo hice dos veces y en ninguna de las dos veces pasó para el otro lado. Así que para los que dicen que eso no funciona, están muy equivocados. Es como las haces, porque sí funcionó perfectamente.